Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video. Y como lo vieron en el título, nuevos vehículos graciosos para Grand Theft Auto 5 Online. Y recuerden que todo esto es gracias a un mod que me ha dejado mi amigo Carlos Cod HD, cuyo canal se los voy a dejar en la descripción para que si gustan o quieren pasarse, pues ahí pueden checarlo, ¿ok? Y aquí como lo ven nos encontramos con el primer coche chistoso. Y sí, como lo pueden apreciar, es una especie de go-kart algo raro. Y este go-kart, no sé, a mí me recuerda a este videojuego que era del Crash, o más que nada el Mario Kart, que era como de carreritas, pero al mismo tiempo se me hace así como la prehistoria, ¿no? Así como de los picapiedra, no sé, se me hizo bastante chistoso y yo creo que vale bastante la pena, ¿no? Porque como lo pueden ver, es un vehículo totalmente distinto, aunque algo que cabe destacar dentro de este vehículo es que tiene una velocidad impresionante, ¿no? A mí se me hace bastante raro y al mismo tiempo algo chistoso, puesto que como lo pueden estar notando, sus materiales son muy sencillos, ¿no? Que es un asiento, un volante, unas llantitas y está puesto sobre una placa. No recuerden que todo esto es gracias a un mod, no crean que ya lo han añadido en el juego, sino sería algo sumamente raro y al mismo tiempo chistoso, ¿no? Parecería una especie de Saints Row el Grand Theft Auto. Pero sí, como aquí lo pueden estar apreciando, vemos el segundo vehículo y aquí vemos una moto totalmente chistosa, puesto que se conforma como de un triángulo algo raro, mientras que al mismo tiempo tiene una llanta atrás y un asiento de batería, y al mismo tiempo tiene una llanta gigante como, no sé, de uno de estos vehículos que jalan los caballos. Pero como pueden estar apreciando, es una moto totalmente veloz y no sé, a mí la verdad esta yo creo que fue de la que más me dio risa, porque como pueden observar desde distintos panoramas se puede apreciar que la moto es absolutamente rápida, ¿no? Que obviamente será que le cambió la textura por una Bati o cualquiera de estas motos y es solamente la skin de dicho vehículo, pero como lo pueden estar apreciando, la verdad me gustó bastante y yo creo que vale la pena, no sé, me gustó así como un video de curiosidad, puesto que lo pueden estar notando que es chistoso, por eso les dije que es como algo chistoso y no sé, me ha gustado bastante y yo creo que vale bastante la pena este tipo de videos, ¿no? Como lo ven, es algo muy distinto a lo que suelo traer, es algo diferente porque estos vehículos no se ven todos los días y la verdad que no se vale la pena verlos de vez en cuando porque es algo raro que se vea en el juego, ¿no? Aquí como lo ven, vemos este panorama del go-kart, así que chavos, espero les haya gustado este video, no olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal si no están suscritos. En la descripción les dejaré mi Twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos. Díganme su opinión en los comentarios, díganme cuál les gustó más y sin más que decir, me despido. Adiós.